Alan Menken es el genio detrás de la música de Disney. Como pueden ver en este videito que les dejo acá, él hizo la música de La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Enredado, Encantadas, entre muchísimas otras. Y obvio, de primer nivel. O sea, es como un héroe, pero de nuestra infancia. Pero como compositor, también ha hecho música por encargo para varias cosas. Y decidí elegir esas canciones que son súper raras y fascinantes a la vez para justamente comentar sobre ellas. Hola Pablómanas, hola Pablómanos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy compositor musical, lo saben, e hice música de toda clase, desde jingles publicitarios, pasando por cumbia, reggaetón, música sinfónica, shows como Heidi, las canciones de la granja, y sí, obviamente, musicales. Un compositor y productor musical se encuentra con esas facetas que obviamente son súper fascinantes. Y Alan Menken, sí, el ganador de Oscars de a mejores canciones de toda la historia, también. La primera de esas canciones extrañas de este compositor se llama Aria for a Cow, o sea, Aria para una vaca. Fue compuesta por Alan Menken y Howard Ashman para el show de Plaza Sésamo. Un aria es una canción, llamémosle, solista, o sea, que canta a un solo cantante, sin corales. Está dentro del lenguaje de la ópera, pero también a veces se les llama aria a las canciones solista de los personajes de un musical. No llegó a usarse en Plaza Sésamo, pero sí se hizo, mucho después, un cortometraje de la misma. Les dejo el link aquí para que lo escuchen, pero también vamos a ver un pedacito. Otra de las canciones súper raras no es tan rara como pensamos. Tiene su grado de rareza, pero la mayoría seguramente la conoce. Se trata de la canción coral que canta Kevin en Mi Pobre Angelito 2, o Home Alone 2, como es el nombre en inglés. Sí, yo ya sé que la música de Home Alone la hizo John Williams, a quien lo amamos casi tanto como el corno francés. Todos amamos el corno francés. Pero la canción, esa canción en particular, fue encargada a Alan Menken. Y el solo saber que estas dos leyendas colaboraron de esta manera es como... Tremendo. Siempre me preguntan si voy a hacer Sinbad de DreamWorks como musical y yo les respondo, no. No, mentira, sí. De hecho es uno de los musicales que estoy desarrollando justamente, aunque va a tardar un poquitito más en llegar. Pero ¿y si les dijera que Alan Menken ya le compuso una canción a este personaje? No en la versión de DreamWorks, claro, pero sí para el parque temático Tokyo Disney Sea, que está justamente en Tokio, Japón. Este parque temático tiene una atracción que se llama Sinbad's Storybook Voyage. ¿Voyage? Inspirado obviamente en la historia de Sinbad el marino. Y mientras se va recorriendo la atracción, se puede ir escuchando esta canción que Alan Menken compuso exclusivamente para ella. O sea, literalmente Alan Menken compuso una canción para una versión de Sinbad, pero de Disney. Sherlock Holmes. Sí, yo hice la música de un musical sobre Sherlock Holmes. Y Alan Menken también. Pero para la película Holmes and Watson de 2018. Una parodia, obvio, muy divertida.
¿Vieron que les dije también que hice un par de jingles? Los jingles son esas publicidades que saben salir en la radio o en la televisión, donde son las canciones súper pegadizas. Recuerde, me llama usted, entonces voy, Don Barredora es quien yo soy. Casi todos los que nos dedicamos a componer música profesionalmente hemos hecho algún que otro jingle en nuestra carrera. Yo varios. Y Alan Menken también, obvio. En este caso fue para una campaña junto a Howard Ashman, donde se reunieron grandes personajes de las caricaturas de esa época y cantaron esta canción en contra de las drogas en los adolescentes. Y en todo el mundo, obvio. Well, you look like three fine lads. You know, I might have something here you'd like to try. Something to make you feel real good. There's myriad wild and wonderful ways to say no. No say no way. Better learn a few and take them wherever you go. No dice, no sir. If your pal says let's get high, here's a practical reply. Go ahead, let's fly, spit right in his eye and say no. There's a myriad international ways to say no. Those drugs are so boring. Howard and I wrote a song that Roy Disney asked us to write. It was an anti-drug song called The Million Wild and Wonderful Ways to Say No. There's a million wild and wonderful ways to say no. No way, no way. From Cartoon All-Stars to the Rescue, you wrote that? God, you did. Yeah, look at. You're so, is there anything you don't know? But by the way. Listen, if Garfield and the Ninja Turtles are going to be in the same cartoon, I'm going to wake up early and watch it. I had no idea you wrote that. Se ve que a los empresarios que tienen los parques temáticos les interesa mucho la música y que suene tan mágica. Por eso es que justamente Alan Menken hizo también la música, o sea, la canción oficial del parque temático Dubai Parks and Resorts, que obviamente queda en Dubai. Jock Dog es una película animada de Sudáfrica basada en el personaje creado por James Percy Fitzpatrick, creo que lo dije bien, y por alguna extraña e incomprensible razón tiene una canción compuesta por Alan Menken y Tim Rice llamada Howling at the Moon, o sea, como aullido a la luna, cosas que son difíciles de explicar pero que podemos apreciar. Heard about your mother. Y la última canción extraña que elegí para este conteo de Alan Menken tiene un video que hice prácticamente cuando empecé este canal. Se los dejo por acá para que vayan a verlo, si no lo han visto, obvio, pero les dejo un adelanto. Fue la primera canción que se escribió para lo que luego fue Frozen. ¿Ya te suscribiste a mi canal? Si ya lo hiciste, toca la campanita para que YouTube te avise cuando subo contenido nuevo, donde hablo de música, teatro musical, analizo bandas sonoras de Disney y de otros géneros y de otras productoras, hago directos en vivo, obviamente, donde nos super divertimos. Y además tengo mi sección que se llama ¿Y si fuese un musical?, donde le compongo canciones originales a películas o historias que no las tienen. Les dejo la playlist acá para que vayan a darse una panzada de ellas. Les dejo mi canal de Twitch, donde voy a empezar a hacer directos mientras trabajo y compartimos tiempo. También ahí voy a ver musicales en vivo y los iré comentando mientras lo vamos viendo. Me pueden seguir en mis redes sociales, donde soy muy activo y respondo cada vez que puedo, obvio. También les digo, para todos aquellos participantes del reto de la Bella Durmiente, que ya estoy trabajando en el musical, seguramente lo tendré para diciembre, si todo sale bien, obvio, pero va a quedar bellísimo. Y eso fue todo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Nos vemos, Pablómanas, nos vemos. Pablómanos, chao. Suscríbete.